hablando de los pecados capitales, padre. Ah. ¿Y esos cuáles son? Los pecados capitales son siete, cariño, que me los sé yo muy bien de cuando mi época de estudiante. Ah. son la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia, la soberbia y la lujuria. Y yo tengo de eso, padre. ¿Tú qué vas a tener cariño si tú eres una persona que resumas bondad por los cuatro poros de tu piel? Tú mm. no tienes malicia alguna. Mm. Yo soy limpia y pura. Claro. Hágame la prueba, padre. La prueba qué prueba? La prueba de los pecados, padre. Soportaré las tentaciones. Ahora pues, venga, vamos a hacerla. Vamos a empezar con la gula. Sí. Acabas de comer y está yenica, yenica. Sí. Pero a sobra un trocico de pastel. Sí. ¿Qué haces? Ah, me lo zampo. Ve, me lo guardo, que ya he comido bastante. Ah, me lo zampo y que le den por culo. Ya me comprará usted otro pastel cuando a mí me dé la gana. Bueno, un poquito de gula tienes. Venga, Venga. vamos con otra. Vale. La avaricia. Sí. Tienes un montón de motos, pero un día vas por la calle y ves en un escaparate una moto muchísimo maja. Sí. Ah. Me la compro. Sí. Ve, oye, que se la compre otro. Mm, una pregunta. Uh. ¿Ese otro puede ser una de las de mi pueblo? Ese otro puede ser cualquiera, cariño, incluida una de las de tu pueblo. Pues entonces me la compro, que se jodan las de mi pueblo. Tengo muchas y que las quiero todas. ¿Qué tal? de avaricia también tenemos, pero vamos, que es normal. Bueno. Vamos con la pereza. Tienes sí. que ir a clase. Sí. Ah, voy andando, que es muy saludable. Sí. Ve, que me lleven y me traigan en coche. O que me lleven y me traigan en coche, que para eso tengo una limusina y tengo chofer y así me ven llegar las de mi pueblo. poquito mágica también eres, ¿eh? Bien, bien. Venga, vamos con la ira. Sí. Este año, en vez de nombrarte a ti reina de las fiestas, han nombrado una de de tu pueblo. ¡Y una Entonces... mierda! ¿Cómo va a ser eso posible que para eso me paga usted el título? Que se vaya a la mierda, la cojo y la mato a la asquerosa. Vamos con la envidia. Una de las de tu pueblo se ha comprado un coche muchísimo majo. Sí. Ah, que lo disfrute que ya tengo coches apozaladas. Ve, sí. quiero el mismo. Quiero el mismo. Quiero el mismo, quiero el mismo, quiero el mismo. ¡No! ¡No! Quiero el suyo, que se lo quiten y me lo den a mí. ¡Que me lo den, que me lo den, que me lo den, que me lo den! Soberbia. Mm. Las de tu pueblo... ¡Vale con las de mi pueblo! Que soy mucho mejor que ella, soy más guapa de cara, tengo más perras y soy mejor en todo. ¡Ya vale! Vale, vale, cariño. Pues oye, me parece a mí que tienes un poquito de todo, pero vamos, es normal, cariño, porque así eres más cercana y más humana. Claro, eso me acerca a la chusma, claro. por eso la muchedumbre me quiere tanto. Ay. Padre, dime, se ha dejado la lujuria. Es que, cariño, la lujuria es un tema un poco complicado para hablar para un padre. Pero es que tengo que saber si tengo lujuria, padre. Me parece que vas a tener una mágica, ¿sí? mm, Pero tengo que comprobarlo. ¿Dónde va cariño? Espere, padre. Cariño, Bebe. cariño, me cago en la leche que capricho que es.